Solo con esa observación, muchas Va. gracias. Gracias, Henry. Voy a observar, voy a revisar y les voy a enviar igual para que se Bueno. anoten, que le den ponderación a otro que les falta hoy. Gracias, Gracias. Henry. Bueno. Dígame, Stan. Me quedó una duda con respecto a una ponderación. Lo que ocurre es que tengo un problema con la actividad de la entrevista, que esta la revisé, pero no me aparece la nota. Va, hagamos un favor, patojos, quédense de último los que les falta la zona, que ustedes dicen que no les aparece la nota y sí entregaron. Yo estoy revisando ahora, pues con los patojos que me enviaron una notita, yo revisé, pero como todo, aún hasta los sistemas fallan, ¿verdad? En el sistema hay algunos que me parecen que no entregaron la tarea, que no la subieron, pero igual vamos a revisar. Quédense, por favor, de último, ¿sí? Voy a terminar unos 5 minutos antes para que darles tiempo a los que tienen dudas con respecto a su nota, para que podamos resolver eso de una vez el día de hoy. ¿Les parece? Selvin o Minor, por favor. Sí, también De era acuerdo. acerca de la nota, pero ya escuché que al final Por alcanza a favor, ¿sí? resolverlo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, patojos, ¿cómo vamos con el aprendizaje? ¿Ya determinaron lo que es la moda? ¿Les costó mucho o no? No Hablemos. lo entendía. Estuvo fácil. Fácil, ¿verdad? Gracias. Muy bien. De igual manera como es la moda, y dijimos que la moda es ¿qué? ¿Qué es la moda, jóvenes? El dato que Lo más que se se repite. repite. Es la frecuencia o el dato que tiene mayor frecuencia, ¿verdad? O la frecuencia que más se repite dentro de un número de datos, de datos dados. ¿Y la media, qué dijimos que era? El promedio. La media, ¿qué es la media? Bueno, El promedio, licenciada. el promedio. Vamos a ver si es cierto. Ya lo pasamos, hay que estudiar eso. No lo duden, es pregunta de examen. Dijimos, hablamos de dos letras griegas en lo que es la moda. Que una resta la frecuencia anterior, a eso se le llama, ¿cómo? Delta uno, Delta 1, Delta 1. sumatoria. Delta 1. ¿Y Delta la otra? 1. Delta Delta 2. 2. Delta Delta 2. 2. Si les pregunto qué es la delta 2, ¿qué me van a responder? La Es la sumatoria de la frecuencia resta. con la frecuencia Frecuencia. posterior. No, es la resta. Es la resta. La resta de la frecuencia menos la frecuencia siguiente. Recuérdense lo que les estoy preguntando. Me van a decir qué es la sumatoria de las frecuencias. Van a perder. Escuchen bien la pregunta, analícenla bien y de acuerdo a lo que le están preguntando, respondan hoy, porque el examen viene facilísimo de todo lo que hemos visto. Viene parte teórica y parte práctica. Y como ya el lunes nos vamos a ir de vacaciones, de descanso, ¿verdad? A comer Licenciada, fiambre. pero yo tengo una pregunta con lo de con el tema de la moda. Ajá. Dígame, Michelle, ¿cuál es su? ¿Es una pregunta o es una duda? ¿Qué Es una es? duda, licenciada. Vamos. Antes de pasar al tema de la mediana, dígame, Michelle. Con mucho gusto lo vamos a revisar. ¿Cuál Depende es del su? ejercicio. En el ejercicio yo tomé la frecuencia del último, pero no tenía una anterior, entonces lo di por cero, ¿verdad? Le puse cero. Así es. Yo lo dije en clase, ¿verdad, jóvenes? ¿Se recuerdan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Linda. Eso se lo dije porque ahí había un, como dicen, como se dice muy chapín, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos decir? Una cascarita, ¿verdad? Para ver si ustedes caían o se percataban que existía la frecuencia anterior, podría ser un cero. Y eso lo hablamos en la clase. Cuando es un cero, pues entonces es cero, ¿verdad? Se resta cero. Por lo Ok, tanto, la Lidia. frecuencia queda en el mismo valor. La delta queda en el mismo Gracias. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. De nada, Michelle, a la hora. ¿Estamos claros con la moda, jóvenes? Estamos claros con la media, ¿verdad? Sí, Vamos licenciada. a entender ahora lo que es la mediana. ¿Qué dijimos que era la mediana? ¿Se recuerdan?
¿Se recuerdan qué dijimos que era la medida? ¿Es el dato central, licenciada? Es un dato central, sí. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué sabe de la moda? De la moda. De la mediana, perdón, de la mediana. De la mediana. Estoy dando de moda ahorita. ¿Es el número que encontramos en medio de la de las frecuencias? ¿El número que queda exactamente en medio? Muy bien. Vamos a ver entonces. La mediana viene del latino, de la palabra latina, medium, medianus, del medio. Se representa, dice que la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. En un estadístico de posición central, que parte de la distribución en dos, es decir, la mediana, la distribución la parte en dos. El 50% lo deja a un lado, al lado derecho, y el 50% lo deja al lado izquierdo. Es decir, que la mediana debe de estar específicamente en medio, ¿verdad? En medio, por eso dentro de la posición central, el valor debe de estar en medio. Entonces, el 50% a la mediana es el valor de la variable que deja la mitad. 50% a la derecha, 50% a la izquierda. Para calcular la mediana es importante que los datos estén ordenados de mayor a menor. O viceversa, ¿verdad? De menor a mayor. Tráeme mi pantalón el otro. Esto es que tengan un orden, ¿verdad? Nosotros no podemos determinar la mediana si previamente a esa situación no procedemos a ordenar los datos. Si sacamos los datos desordenadamente, la mediana no la vamos a calcular. Como vimos en las dos posiciones centrales anterior que hemos tratado, que hay datos ordenados, hay datos que vamos a ordenar en frecuencias con intervalos y datos sin intervalos. Entonces, ya sabiendo que la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos y que ese valor de la variable que deja la mitad a la derecha y a la mitad a la izquierda, procedemos a conocer las propiedades de la mediana. La mediana es única. ¿Por qué es única? Esto se asemeja a la media. Solo existe una mediana para un conjunto de datos. Entonces, no podemos nosotros determinar que pueden haber como la media, a semejanza de la media, la mediana, no podemos tener dos modas o dos medianas, no podemos haber dos medianas como en la moda. Entonces, la mediana es única. Siempre solamente va a existir una cantidad que se va a determinar central, en el centro de las cantidades. No se ve afectada por valores extremadamente grandes o muy pequeños y, por tanto, es una medida valiosa de tendencia central cuando se presenta esta clase de valores. Puede calcularse para datos de nivel de razón, de nivel de razón, de intervalos y ordinales. Puede calcularse para una distribución de frecuencias con una clase extremo abierto si la mediana no se encuentra en tal clase. Por eso les dije de que la mediana también puede hacerse a través de números dígitos directos o a través de intervalos, como lo venimos haciendo con las otras dos posiciones, ¿verdad? Entonces, para nosotros calcular la mediana, vamos a calcular la mediana con conjunto de datos impar y con el conjunto de datos par. Cuando los conjuntos son impares, y por eso aquí les tengo dos ejemplos, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 3, como dice la regla general que para determinar la mediana, primero nosotros tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Procedemos a ordenar los datos, no podemos dejarlos como están acá, sino que procedemos a ordenarlos de acuerdo a un orden, ¿verdad? Entonces, aquí hay 2, 3, 3. No podemos escribir 2, 3, 4, 3. Así es lo que tenemos que tener un orden central. Entonces, cuando los datos son impares, como en el ejemplo de acá, que tenemos 7 dígitos, es fácil determinar la mediana. Tomamos 3 datos a la izquierda y 3 datos a la derecha.
y procedemos a decir que la mediana tenemos en el centro. En este caso, la mediana es el 4. Pero ¿qué es? Eso es cuando son conjuntos impares. Determinamos correctamente y rápidamente lo que es la mediana. Pero ¿qué sucede cuando el conjunto de datos es par? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 dígitos. Procedemos a elaborar es de esta manera. Siempre los vamos a ordenar. Aquí tenemos 2, 4, 2, 4, 6. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7. Aquí terminamos la mediana, que es el 4. Aquí tenemos 6, 2, 4, 6. Procedemos siempre a ordenarlo de mayor a menor. Aquí tenemos el 2, 5, 6, 8, 9 y 10. ¿Qué pasa cuando los datos son pares? Para determinar la mediana, siempre vamos a dejar la mitad a la número, cantidad de números que sobran a la derecha y a la izquierda, y vamos a referirnos siempre a los dos números de en medio. Entonces, en conjunto de datos pares, vamos a proceder a tomar los dos números del centro y los vamos a sumar. 6 más 8 nos dan 14. Pero como la mediana es el dato que se divide a la mitad, porque a la mitad, porque vamos a partir 50 para un lado y 50 para otro. Entonces, dividimos en dos partes los datos. Por eso es que la mediana se divide en dos. Entonces, de tal cuenta que 6 más 8 son 14. Aquí procedemos a hacer acá nuestra sumatoria y lo dividimos en dos. ¿Por qué? Porque 1, 2, son dos partes, 1, 2. Entonces, 6 más 8 son 14, lo dividimos en 2. 6 más 8 nos da 14, 14 lo dividimos en 2, nos da 7. La mediana en este caso es 7. ¿Dónde la encontramos? En medio del 6 y el 8. Aquí en medio, cabalito, cabalito, está la mediana. Es el 7. Eso es cuando son de pares e impares. Pero también pueden haber números grandes. Cuando los números ya son grandes, mayores de 30 dígitos, como igual que en la moda, procedemos nosotros a elaborar la tabla y hacer nuestro rango, nuestro intervalo, etcétera, que ustedes ya aprendieron, ya lo saben, ya les refrescamos la memoria en cuanto a esos procedimientos. Entonces, ¿cuál es? Ya sabemos nosotros los signos y la fórmula de lo que es la media. Sabemos la fórmula de lo que es la moda. Ahora vamos a determinar la fórmula de la mediana. Ejemplo, cálculo para una serie de datos agrupados. La mediana es igual, vamos a ver esa, dice que mediana es igual, MD igual al límite inferior, igual que la moda, más el número de datos partido dividido 2. Todos los datos los vamos a partir a la mitad, dividido 2, menos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Dígame, Selvin, ¿hay dudas si me tiene la mano levantada? Selvin, Danilo, ¿tiene dudas? Si no, por favor, baje la mano porque me pienso que tal vez tienen alguna duda. Bueno, entonces, el ejemplo del cálculo. Selvin, ya, muy bien. Entonces, para ejemplo del cálculo para una serie de datos agrupados, cuando nosotros vamos a agrupar los datos y determinar la mediana por una serie de datos agrupados que son más de 30 números, debemos de utilizar esta fórmula. No es viable, no es tan rápido como lo veníamos nosotros haciendo en la práctica anterior, ¿verdad? En la práctica anterior nosotros veníamos a hacer a lo que es, por ejemplo, cuando los valores son 6, 7, 8 o 9 dígitos, nosotros tomamos siempre en cuenta, vamos a sumar siempre los dos datos que están en medio. Pero cuando los datos son más de 30, tenemos que agruparlos. Y para agrupar esos datos, siempre vamos a llevar a cabo, como en la moda y en la media, la fórmula que nos proporciona, ahí sí que la fórmula que nos va a determinar cuál es la media de toda la serie de datos que nos están proporcionando. De tal cuenta que para el cálculo de la serie de datos agrupados, la fórmula a determinar es MD es igual al límite inferior, ya sabemos nosotros cuál es el límite inferior, más N
dividido 2, que es el número de datos partidos a la mitad, el 2, menos la frecuencia acumulada anterior. En este caso, jóvenes, vamos a tomar nosotros en cuenta la frecuencia acumulada. En la moda solamente nos vamos a centrar en lo que es la frecuencia simple o la frecuencia absoluta, como se le quiera llamar, pero en la mediana vamos a tomar en cuenta las dos frecuencias, tanto la frecuencia absoluta o la frecuencia simple como la frecuencia acumulada. Aquí vamos a llevar a cabo, vamos a utilizar nuestras dos frecuencias. Por eso dice que la fórmula es MD es igual al límite inferior más N dividido 2 menos la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada anterior, dividido F por I, que es el intervalo. Luego dice, la misma fórmula dice que la simbología MD es igual a mediana, LI es igual al límite inferior de la clase que contiene la mediana, en donde se encuentra la frecuencia acumulada que comprende a N dividido 2, mitad de los casos, o lo que es lo mismo, la sumatoria de la frecuencia dividido 2, dividido por 2. FA, frecuencia acumulada de la clase anterior, F, frecuencia de la clase que contiene la mediana, y la I es la amplitud del intervalo, es decir, los elementos estadísticos de la clase del intervalo. ¿Estamos claros? ¿Entendemos bien esa fórmula, jóvenes? Sí, licenciada. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, con una consulta. En la frecuencia acumulada, ¿es el total el que se toma o solo la de la clase anterior, dice? ¿El total de la frecuencia acumulada? No. Es la, ya vamos a ver eso. Aquí estamos, vamos a aplicar la fórmula muy parecida a la moda, muy parecida. La moda aplicamos la frecuencia acumulada, la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. La frecuencia modal menos la frecuencia superior. Aquí es la misma cuestión, solamente que aquí vamos a utilizar la frecuencia acumulada y la frecuencia. Ya vamos a ver eso, Cher. Muy bien, licenciada. Gracias. Nada, dime, Pedrina. ¿Qué pasó, Pedrina? Licenciada, disculpe, solo N dividido 2 significa número de datos. Así es. Divididos. Así es. O sea, la cantidad de datos. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí les tengo un ejemplo. Vamos a determinar la medida de la serie de datos. Dijimos que el primer paso, ¿cuál es? ¿Cuál es? Todos. Ordenar los total datos. De datos. Ordenar los datos. ¿Cuántos datos tenemos? Ordenar los datos. Primero vamos a qué? Determinar elementos de la serie. ¿Qué quiere decir determinar elementos de la serie? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos datos tenemos? Quiere decir contar cuántos datos hay. Datos que tenemos, cuántos datos tenemos. ¿Y para qué nos va a servir contar los datos que nos dan? ¿Para qué nos va a servir? Para poder determinar el rango. Primero para poder determinar el rango. ¿Será? Sí. Para saber el número de datos. Para determinar el número de datos. Si es impar, ¿no? Dígame, Nuria. Dígame. ¿Para qué nos sirve terminar? El total de datos es la N, que vamos a partir en 2. Exactamente. Para eso tenemos que determinar los elementos de la serie. En todos es importante, pero en esta mucho más importante saber cuántos datos nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a los datos es lo que nosotros, es la N que vamos a dividir en 2. Entonces, aquí en esta cuestión, en esta serie de datos, tenemos que determinar. Ya está, yo los tengo así, pero abajo, en esta parte de ahí, de aquí, vamos a ver, en la parte de las barritas que están ahí en forma horizontal, ya están ordenados. Entonces, primero, determinar elementos de la serie. Tenemos 48. ¿Será que hay 48? ¿Ya los contaron? Sí.
Puede que me haya equivocado. Son 50. Sí, Ligda, hay 48. Sí, decía, hay 48. Muy bien, gracias. Dividimos los elementos de la serie por 2. Aquí ya dividimos los 48. Dividido 2 nos da 24. Calculamos el rango. El rango quiere decir que vamos a... ¿Cómo se determina el rango? Dato mayor menos dato menor. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta cuál es el dato menor y cuál es el mayor. Y de ahí determinamos el rango. En este caso, 47 menos 23 nos da 24. Ese 24 es nuestro rango. Creamos la tabla de las frecuencias que recorre la serie. Acá ya ven ustedes que está la X, que es el dato o el dato que nos dan, y la F, la frecuencia que tiene cada uno de los datos. Entonces, aquí yo ya tengo que los datos que los tengo ordenaditos, ¿verdad? La F tiene 2, el número 23 tiene 2 frecuencias, se repite 2 veces, el 24 se repite 3, etc. Y miren, pues, jóvenes, aquí ustedes fallaron porque algunos de ustedes son haraganes. Yo les proyecté esto para darles un ejemplo. Cuando ustedes van a contar sus datos, tienen que tomar el número que no tiene frecuencia. Igual lo tienen que tomar, que no tiene frecuencia. Y si no tiene frecuencia, le tienen que escribir el número 0. Dígame, Astrid. Licenciada, yo estaba contando los datos y yo cuento 50. ¿Así? Sí. ¿Ustedes qué dicen, Patojo, los demás? No, licenciada, yo no los conté. Son 48. 48. Sí, son 48. Sí, Astrid, son 48. Sí, son 48, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, ahí les escribí la tabla para... ahí sí que ejemplificar que ustedes, por eso les bajé puntos en el recuento de frecuencias. Porque algunos tenían 25, 27, luego tenían 29, está bien, 30, 31, el 32 había, el 33 no había, se tiraron hasta 37, 33, 37, pura pereza. Aquí la frecuencia, vamos a recorrer la clase. Vamos a recorrer toda la clase. Al recorrer toda la clase tenemos que indicar que si el 44 en este ejemplo no tiene, 0. El 41 no tiene, 0. No podemos nosotros omitirlo en el conteo, ¿verdad? Porque nos da pie a que nos confundamos al momento de estar llevando a cabo el conteo de la frecuencia absoluta. ¿Qué pasó, Cristina? Licenciada, en el 32 hay dos datos. Hay dos. Bueno, está bien, pero para efectos del ejemplo, no solamente estamos ejemplificando. Oye, gracias, puede que me haya equivocado también, pero eso es, vamos a sacar, vamos a terminar la mediana, vamos a terminarla. Para eso es este ejemplo. Entonces, ya tenemos el recorrido de las series acá, vamos a aplicar, dice la otra posición, dice, la otra cuestión dice, agrupamos los datos en clases, es decir, averiguar de cuánto es la amplitud del intervalo aplicando la fórmula que ya sabemos. ¿Qué pasó, Cristina? Sí, sí, disculpe, es que la otra compañera habló. Solo como una pregunta, a la hora de hacer el conteo, por ejemplo, yo sí pongo los números que no están, por ejemplo, pero a la hora de pasar, por ejemplo, en las frecuencias, eso no aumentaría el número de datos. Por ejemplo, porque a veces no hay, están los números, pero por ejemplo no tiene, así como por ejemplo, ¿va? Tiene 46, después tiene 48, 49, pero en mis datos me da 46, pero a la hora que yo agregue el 46 y el 47, eso no me aumenta el número de datos. No, no le va a aumentar porque no tiene cero. Existe esa edad, pero no tiene, no se repite. No le va, igual tiene que echarlos en cuenta. Porque tiene que recorrer, tiene que hacer correr los datos. Entonces, si son 47, si son del 20 al 47, usted tiene que anotar del 20 al 47. Si el 40, el 42, el 43 no tiene ninguna, no se repite, no hay frecuencias, cero. No le va a aumentar porque ahí solamente le va a servir, al momento le va a servir eso para sumar las frecuencias o en su caso las frecuencias acumuladas. Pero no, no va a haber ningún, no le va a afectar en absoluto, ¿oye?
Gracias, licenciada. De nada. Aquí, como ya sabemos nosotros cómo es el procedimiento, R es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de N. En este caso, el logaritmo es 48 datos que nosotros nos dieron. Procedemos a, ahí sí que a trabajar esa tablita. Y empezamos a sacar nuestro intervalo. Con eso que ustedes ya lo saben, 24 es dividido, 1 más 3.322, por logaritmo de 48 me dio 1.6812. El 24, 3.322 por 1.6812 me dio 5.5850. El 1 más 1, entonces ya me da 6.5850. El 24 lo voy a dividir por ese producto que me dio. Y me va a salir 3.64, que lo voy a aproximar a 4. Aplicamos la amplitud de los intervalos a los valores de las series. Hacemos la tabla de la serie de intervalos. Luego escribimos las frecuencias absolutas de cada intervalo. Todos los intervalos y las frecuencias absolutas de todos los intervalos. A la frecuencia, primer intervalo, le sumamos la de la siguiente y así sucesivamente, y en cada caso será la frecuencia acumulada, que es esta columna. En la casilla de frecuencias acumuladas acá, localizamos cuál de ellas contiene el cociente de la división de los casos dividido 2. En este caso, como nuestros datos son 48 y lo vamos a dividir en 2, ¿nos da cuánto? 24. Nos va a dar 24. Muy bien, gracias. Entonces, dice que en la casilla de la frecuencia acumulada localizamos cuál de ellas contiene el cociente de la división de los casos por 2. Y ese es el intervalo, y ese intervalo es el que contiene la mediana. Una mediana arbitraria, ¿verdad? Vamos a tener 48 dividido 2 es 24. Tenemos que en la frecuencia acumulada buscar en dónde cabe el 24. ¿Y en dónde cabe el 24? En el 28. Está en el 28, ¿verdad? Entonces, como en este caso que está aquí señalado, está resaltado, aquí en este grupo me cabe el 24 de nuestros datos dividido 2. Entonces, nuestro límite inferior va a ser el 31. Vamos a trabajar con esta tabla para ver en dónde está y de cuánto es la mediana en este caso. Establecemos el límite inferior de la clase mediana, que es el 31. Aquí en esos datos va a estar nuestra mediana. Vamos a ver. Al cociente de la división de los casos por 2, le restamos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Es decir, 24 menos 19, porque es acá, el 24, no, el 28 no, el 28 no va a servir de referencia. Pero vamos a tomar el 24, que es nuestra mediana, ¿cómo dice acá? Dice, le restamos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Es decir, 24 menos 19, eso nos da 5. Luego, el residuo de los 5 lo vamos a dividir por la frecuencia absoluta de la clase mediana. 5 dividido 9. ¿Por qué 9? Porque la frecuencia absoluta es este, mire. Entonces, 5 dividido 9 nos va a dar 0.5555. El resultado de la división lo multiplicamos por la amplitud del intervalo. Ese 0.55 lo vamos a multiplicar por el 4, en este caso, que fue nuestro intervalo, y nos da igual a 2.222, y el producto se lo sumamos al límite inferior de la clase mediana, que en aquel caso, que en este caso es 31 más 2, 33.22. El total constituye la mediana 33.22. Vamos a ver. ¿Será cierto? Vamos a ver acá. ¿Estamos claros hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna duda? No, licenciado. Se nos aclara con el ejemplo, Ligda. Muy bien.
Aquí hay otro ejemplo, el mismo ejemplo, solo que lo tengo ya en conjunto para que ustedes puedan ver. Vamos a sustituir los valores. Si sustituyendo los valores, nos queda de la siguiente manera. Lo que les expliqué allá está lo mismo acá. M es igual, MD, la mediana, es igual al límite inferior más N dividido 2 menos la frecuencia acumulada más, no, dividido la F por I. ¿Sí? ¿Qué pasó, María? María Bella, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó? Disculpe, licenciada, se lo levanté por error. Baje esa mano porque me interrumpe. Licenciada, buenas noches. Entonces, quiere decir de que en la frecuencia acumulada tiene que ser la anterior. Sí, la anterior. Y se divide por la frecuencia absoluta o la F. Se divide. De la mitad de los datos se va a buscar dentro de las tablas en donde cabe la mitad de los datos dados, 48 y 24. Vemos que la mitad corresponde a lo que es el número 28, ahí cabe. Entonces, nuestro límite inferior va a ser el 31. Y vamos a trabajar con este, con el intervalo del 3, ¿verdad? Del grupo 3. Entonces, en esta formulita acá está ya, sustituyendo los valores, dice que MD es igual a 31, que es el intervalo número 3. El 31 es porque aquí cabe, dentro del 28 cabe el 24. Entonces, MD es igual a 31 más N dividido 2, 48 dividido 2, 24, menos la frecuencia acumulada, en este caso es el 19 que está acá. Entonces, eso nos va a quedar dividido 9, ¿cuál es 9? La frecuencia, por el intervalo 23, 24, 25, 26. Aquí hay 4, el intervalo de 4, la oscilación entre, de 4, ¿verdad? Entonces, 48 dividido 2 nos da 24, menos 19, dividido la frecuencia 9, que es la frecuencia 9, por el intervalo que es 4. MD es igual, se copia el 31 más 19 dividido 9, ¿cuánto nos da? Vamos a ver. Ahí sería 5. 24 menos 19 nos da 5. Ahí estamos. Cinco. Dividido 9 por 4. Aquí dividido 5 dividido 9 nos va a dar, copiamos siempre 31, límite. Copiamos siempre. 0.55. Nos da, dividir 5 entre 9 nos va a dar 0.55. Lo multiplicamos por 4 y nos va a dar 2.222. Entonces, acá ya sumamos el 2.22 con el 31. Aquí me faltó un paso. 31 más 2.222 nos va a dar 33. Me faltó un número, 22. Miremos, por favor. Así es, sí, es verdad. Es 33.222. En nuestro caso, la mediana es 33.22. Así de fácil. Entonces, en la mediana se toma en cuenta la frecuencia acumulada. Aquí se busca dónde está dividido 2 y se procede a restarle el 19 y dividirlo en la frecuencia. Y se multiplica por el intervalo. ¿Estamos claros, jóvenes? Licenciada, aquí no aproximamos. No, aquí no. Igual, vemos aquí dónde cabe la 33. ¿Viste? Se puede aproximar. Imagínense que fuera 33.68 a 34. ¿Dónde cabe, dónde está la mediana en nuestro caso? Sigue siendo acá. Está entre el medio el 31 y el 34. En medio está el 33. Aquí está nuestra mediana. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Dígame, Bonifacio, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó? Licenciada, una pregunta, solo como corroboración. Si por alguna situación el resultado de la mediana me diera, un ejemplo, 35, ¿eso significa que está malo? Porque está malo. No está dentro del intervalo, ¿verdad? Así es. Ah, bueno, entonces ahí así tendría es que volver a hacerlo.
Así que tendría que quedar entre 31 y 34. Sí, porque es la mitad de los datos. Los datos dividido 2 los buscamos dentro de la columna de las frecuencias acumuladas. Muchas gracias. ¿Doctor Romeri? Licenciada, siempre se va a dividir por 2. Siempre, es la regla. Ahí dice, mire, la moda, la mediana es igual al límite inferior más N dividido 2 menos FA dividido F por I. Esa es la fórmula. Y la vamos a aplicar, las fórmulas hay que aplicarlas. Gracias, licenciada. Bueno, ¿qué pasó, Mario? En este caso también se aproxima. Sí, se aproxima. Se aproxima porque tiene que estar en ese intervalo, tiene que estar la mediana. Imagínense que le salieran 35.34.85, por decirles algo. Les va a salir 35, está mal la operación, no salimos de ese parámetro. Tiene que estar dentro de ese parámetro, de ese intervalo, de ese número, del numeral 3 en nuestro caso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Licenciada, disculpe una pregunta. Bien. Cuando dijo que el 24 cabía en el 28, ¿a qué se refería? Es que esa parte no la entendí. Patojos, ¿alguien le quiere explicar a Cristina? ¿De dónde sacamos el 24? ¿Y de dónde, por qué cabe el 28? Porque está entre el rango de edades, en el intervalo de 31 a 34. Porque dividimos. Y ahí la frecuencia acumulada, la 28, entonces ahí cabe 24. ¿Ya, Cristina? No, esa parte. El 24, Cristina, digo yo, no está donde dice 19. Si ves arriba el intervalo de 27 y 30, dice frecuencia acumulada 19. Y abajo está 28 y 36. ¿En dónde cabe el 24? El número 24, ¿cuál es el número más cercano? El 28. Así lo interpreto yo. Ah, ya. O sea, sé que se busca el más cercano. A eso es lo que me refería. Porque yo estaba viendo en el 23 y el 26. No, el más cercano no. El del grupo donde cabe. Sí, porque sería después pero de la frecuencia acumulada. Sí, la frecuencia acumulada. Es el que se puede dividir. Del 24 salió de los datos, por eso decía que es importante contar los datos que a usted, los elementos que a ustedes les dan, y esos elementos los van a dividir a la mitad de acuerdo a la fórmula. Y en este caso, Cristina, 48 dividido 2 da 24. Tenemos que ubicar un número en donde quepa el 24, como bien dijo Nuria, que se le aproxime, pues en donde esté más cerca de que podamos tomar en cuenta la frecuencia acumulada. ¿Por qué no lo colocamos? ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no lo metimos dentro del grupo de los 36, frecuencia 36? ¿Por qué no fue ahí, jóvenes? Porque se pasa, ¿no? Porque se pasa, ¿verdad? No está dentro del rango, está fuera de ese rango. 24 cabe en el intervalo número 3, en este caso nuestro grupo número 3. ¿Estamos, gracias, Cristina? Sí, licenciada, hoy sí, muchas gracias. Licenciada, una consulta, y cuando se divide, digamos, el número de datos de intervalo de datos por 2, dividido 2, da 24, pero eso se tiene que restar con la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 19, ¿verdad? Así es, así es. Ah, muy bien. Así es. Por eso es importante que ustedes cuenten bien los elementos. Y al momento del conteo, ustedes anotan el conteo que tienen y posteriormente la frecuencia la tienen que salir exactamente el valor, la cantidad de elementos que le dieron. Si aquí yo cuento 48 al momento de la frecuencia, miren, me da 48. Al momento de la frecuencia acumulada me tienen que dar 48, es decir que mis datos son 48. Y entonces tiene que ser así. Bueno, patojos, ¿estamos claros, verdad? Sí, licenciada. Muy bien, procedamos a trabajar entonces. Sí, esto. Miren, trabajemos esto, pues. Por favor, tenemos media hora para hacer, ustedes ya saben el procedimiento, y trabajemos estos datos que tienen acá. Vamos a trabajarlo y luego lo vamos a resolver aquí en clase. Tenemos, son las 6:13, en media hora terminamos eso. Por favor, procedan a trabajarlo y cualquier duda vamos a resolverla aquí en la clase, porque eso les va a servir a ustedes para que lleven a cabo su laboratorio.
Licenciada, ¿podría retroceder dos diapositivas atrás que no tengo el screenshot de esa diapositiva? ¿Qué está pasando con usted, pues? ¿No Perdón. está o qué? ¿Estaba mensajeando o qué? No, mucho en el trabajo, perdón, perdón, perdón. Patojo, ya tienen esos datos porque el compañero quiere que retroceda a la clase. ¿Ya lo tienen? Bueno. Ya, licenciada. Calla, otorga. Esa está bien. Gracias, licenciada. ¿Ya? Sí, listo. Muy bien, pues. Por eso, pues, porque si no. Listo, gracias. Bueno. Tomen en cuenta eso y pónganse a trabajar. Lo que usted dice, con estos datos calcule la mediana, realizando el procedimiento completo que usted ya sabe. Vamos, pues. Si se queda alguien o no entiende qué procede o qué continúa, aquí estoy para poderles resolver esa duda. Trabajemos con patojos, porque eso les va a servir a ustedes. Licenciada, disculpe, es que estoy en el celular, hay 40, el número de datos es 40. No sé, Jennifer, es trabajo que están haciendo ustedes. No, es que no miro muy bien el celular. ¿Patojos hay 40? Sí, compañero. Sí, licenciada, hay 40. Muy bien. Muy bien, Patojos, así estamos bien. Gracias. Bueno, Jennifer.
Licenciada. Dígame. A mí me salió 29.38. ¿Así? Vamos a ver, Antonio. Cuando ya terminen el intervalo, patojos, empiecen a contar los datos así en una forma más rápida, si no, no les va a dar tiempo. Agrúpenlos y hagan los grupos de intervalos. Agrúpenlos y ya empiezan a contar ahí cuántas frecuencias hay dentro de la misma tablita para que les dé tiempo, si no, no les va a dar tiempo. Si van a empezar a contar uno por uno, no les va a dar tiempo el espacio que tenemos todavía. Licenciada, 29.3844. Bueno, vamos a revisar bien eso. Muy bien. Gracias. ¿Cómo van los demás, ya mero? A mí me dio 28.5, pero con lo que oí mejor lo cambio. Revíselo, Mario. Revise bien eso, por favor. Buenas noches, licenciada. A mí me dio 29.3844. Buenas noches, Junior. Vamos a revisar eso hoy. Revíselo, Tomo, revíselo ahí, por favor.
Ya, licenciada, a mí me dio 29.38. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí hoy. Gracias. Ya, licenciada, a mí me dio 29.1108. Vamos a ver, más o menos se están aproximando ustedes. Licenciada, buenas noches. A mí me dio 29.38. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, pues vamos a, ya vamos a, ya van a terminar los demás, vamos a ver eso. Buenas noches, licenciada. A mí me dio 29.3844, que se quede en 29. Sí, vamos a ver. Licenciada, a mí me dio 20. Dígame, Selvin. A mí el resultado me dio. No lo escuché, Selvin. Dígame, Wagner. Sí, a mí me dio 29.40. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Por lo menos ya, ya hicieron la prueba que sí se puede, ¿verdad? Lic me dio 29 aproximado. 29 aproximado. ¿Está mal esa operación? 28.5 aproximado, 29, perdón. No, está mal, revíselo. Repáselo. Gracias. Casi, casi, pero no es así, no llega a eso. ¿31, licenciada? ¿Cuál tomó aproximado? 31. ¿Pedrina? ¿Cuál? 8771. ¿Cuál tomó, qué frecuencia tomó, Pedrina? La frecuencia tomé nada, 14. No sé si hay 14. De 26 a 29. Sí.
Sí, ahí sí, 26, 29, ay, pero no es 14. La revisa sus frecuencias, Pedrina. Sí, está mal, Pedrina. No hay 14, yo no tengo 14 en la. Yo tengo. Revíselo, Pedrina, por favor. Igual bueno, la otra chica. Bueno, ahí me quedó 29.3331. Vamos a ver. Me dio 29.3844. Uh-huh. Vamos a ver, Patojo, a ver qué fue lo que pasó, que aún no les da la misma cantidad a todos. Vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo fue que operaron ustedes. Licenciado, buenas noches. A mí me da resultado 29.38. Sí, parecido a lo de los demás compañeros. Vamos a ver ahí qué fue lo que pasó. Cuando termine la mayoría, 5 minutos más, Patojo, sí. Licenciada. Dígame. A mí me salió 30.8. Está mal, Leslie. No puede salir 30, porque entonces se sale. ¿Cuál fue el intervalo que tomó? ¿Qué numeral fue? Del, fue el cuarto, que fue del 30 al 33. Ah, sí, ¿por qué? ¿Cuántas frecuencias tiene ahí? Tengo 10, porque del 30 al 33, 10. ¿La frecuencia acumulada? 32. ¿Y entonces por qué tomó eso? ¿Y cuáles eran los datos? ¿Y la frecuencia? ¿Y la anterior? ¿El intervalo anterior cuánto tiene la frecuencia? La anterior era 26, 29. Al 29, y la frecuencia era 13, y la frecuencia acumulada era 22, pero como yo necesitaba tener lo del rango, que es 27, entonces esa me daba más la de 32 que la de 22, por eso tomé la de 30 al 33. Vamos a ver, porque eso está diferente, Leslie. Es en el rango de 26 a 29. Datos, 40 dividido 2 y ahí es donde tomaste. De 20, ajá. Ese es arreglarlo. Porque los datos no pueden ser menor que lo que es la frecuencia acumulada. ¿Cuánto tienen? Bueno, ya, Patojos, ¿ya terminaron eso? Sí. 2 minutos. Dos minutos para los que todavía faltan, ¿oye? 2 minutos, y ahí entramos a resolver eso. Licenciada, a mí me salió 30.125. Está mal, Lourdes. Vamos a ver dónde fallaron. Muy bien. Licenciada, a mí me dio 29.3844. Ah, más o menos, ahí estamos más o menos en el rango. ¿Qué pasó? Sí, licenciada, a mí también me dio ese dato, 29.38. Va, vamos a revisarlo. Un minuto más y vamos a esperar a los demás. Oye, ahorita vamos a resolver eso. Lee, que a mí me dio 29.38 y aproximado. Vamos a ver, va, ahorita vamos a revisar. Bueno, Patojos, vamos a revisar esto ahorita. ¿Está esa tabla de acuerdo a lo que ustedes hicieron con la mía? Solo su frecuencia. No, licenciada. Está mal, ¿verdad? El intervalo, si es que lo hice la carrera. Aquí estamos, va. Ahí nada más.
¿Y lo demás? No, en su tercer intervalo de 26 a 29 son 13 datos. Bueno, mi frecuencia es 13, no 11. Correcto, entonces, son 13. Son 13. ¿Y los demás cómo tienen? 13. Yo tengo de 18 a 21, 4 datos. 13, licenciada. Sí, igual de 18 a 21, 4 datos. Y en 22 a 25, 5. Fíjese que a mí me, yo no sé cómo lo redondean, o si lo redondean, porque a mí la amplitud de intervalo me salió 4.5 y la redondeé a 5. No. No, es 4.27. No, no, el okay. Intervalo es a 4.27. Ok, entonces me equivoqué. Sí, es 4.27. Sí. Gracias. Es a 4. Se quedan 4. Del 18 al 21, dicen ustedes, a saber, hay 21, hay 1... A ver, es cierto. Dos. Tres. ¿Tres me salen? ¿Sin que cuatro? ¿Te falta el 20, licenciado? Uno, dame uno. Uy, uy, uy. Dos. Tres. Cuatro. Me equivoqué entonces. Hice la carrera. De 23 a 25 hay 6. 22 al 25 hay. 5. Sí, hay 5. 2. 3. 4. 5. Perdone, licenciada, ¿puede poner la diapositiva? Eso le iba a decir, gracias. 5. Ah, trabájenla ustedes, porque yo estoy trabajando esta. De 26 a 29, ¿cuánto tiene? 13. 13. 13. 13. 13. 2. Tengo yo. 3. 3. 13. 4. Sí, 13. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11. ¿11 me salieron? ¿11 me salieron? Son 13, son 13, licenciado. 13. Vamos a ver. ¿Y del 30 al 33? 10. 10. Sí, licenciada. ¿34 al 37? 3. 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 10, 31. 32, 32. ¿Estamos, verdad? No, licenciada. Por favor, que hable. Abajo de 22 va 32, licenciada. Muy bien. 32. Después 35. 37 y 40. Así es. Sí. Ya. Muy bien. Nuestra formulita dice que n dividido 2. Tenemos 40 datos, los vamos a dividir 2. Uy, perdón. ¿Eso nos da? 20. Igual a 20. 4. Igual 20. A 20. 20. Buscamos acá donde se aproxima la media y tenemos que está acá. El número 3. 20. ¿Qué hicimos ahí? Dividido. Entonces aplicamos esta formulita, ¿verdad? Límite inferior, vamos a tomar en cuenta que es el 26, ¿sí? Entonces ustedes multiplicaron
dividieron 22 por este y luego por este, ¿sí? ¿Fueron así, sí o no? Patojos. ¿Cómo así, licenciada? 20 dividido, no. 20 dividido 22. No, vamos a ver aquí. El límite es 26. Más 11. 20 menos 9. Eso es igual a 11. Lo dividido. Dividido 13. Frecuencia por 4, ¿ah? Sí. Intervalos 4. Así es, licenciado. Entonces, aquí. Aquí es 9. Dividido. No, licenciada. Arriba es 11 y abajo es 13. Correcto. 11. Y abajo 13. ¿Se queda cerrar? ¿O no cierra? ¿Pasa bien? ¿Cuánto le dio 11? ¿Dio 13? 3.3844. 31 más. Solo que el límite inferior lo tiene mal, licenciada, porque es 26. No, 31. Sí, es 26, licenciada. Ahí estamos, no lo he cambiado todavía. 23, que es el límite inferior. Más 3. Entonces, 29. 1.38. Ahí está. Mami, ¿me puedes ayudar a seguir? Dame amor ahorita, ¿sí? ¿Estamos patojos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, entonces, quiere decir que ustedes ya saben, ya aprendieron, ¿verdad? Ya saben hacer todo eso. Excelente. ¿Les costó mucho o no? Por ella, ¿no? Sí. Un poco. ¿Les costó, matamos o no? Sí, un poquito. Un poco. Que lleva el procedimiento. Que solo largo. Por el tiempo, porque es procedimiento largo. Pero miren, rápido terminaron antes de las 7 también. Excelente. Excelente. Muy bien, los felicito. Así van a hacer en el examen. Van a tener una hora para responder eso. Primero van a trabajar. Cuando el examen por consejo, primero trabajen en el área práctica y después proceden a responder. ¿Oye? Muy bien. Licenciada, perdone, solo una duda. En estos casos, tanto de la media...